Hola, bienvenidos a la tejedora de Susana. Seguimos con nuestro proyecto de Leia. Vamos a necesitar estambre blanco o hilaza blanca, la que ustedes gusten. Seguimos utilizando gancho 2.75 o pueden ocupar también el 2.5. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a montar 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Y en la siguiente vuelta, vamos a dejarlo bien para que quede bien. En la siguiente vuelta vamos a hacer puros aumentos. ¿Qué quiere decir un aumento? Pues dos medios puntos en cada punto anterior. Y en la siguiente vuelta hacemos un aumento y un medio punto. Un aumento y un medio punto en toda la vuelta. Ya terminamos la vuelta y en la que sigue vamos a hacer dos medios puntos y un aumento. Por ejemplo, aquí terminó la anterior. Vean, aquí está el aumento 1, 2 y hay que seguir porque a veces hay quienes terminan aquí y le empiezan a seguir y entonces empieza a quedar como hexágono y no, para que nos quede de manera circular hay que irlo, o sea, no cortarlo de manera tan abrupta, sino darle continuidad. No sé si me entienden. Ahorita les voy a explicar. 1, 2. Y aumento. 1, 2. Por ejemplo. Nos estamos acercando al último. Un aumento. Entonces el siguiente, este es el último aumento. El siguiente sería tres medios puntos y un aumento. 1, 2 y nos seguimos al 13, al 3 y un aumento. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con la vuelta 1, 2, 3. Un aumento. Y 1, 2, 3 y 4. Y un aumento. Esta va a ser la última vuelta de aumentos. 1, 2, 3, 4. Las que siguen vamos a hacerlo para generar el torso de Leia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a terminar la vuelta. Entonces ya terminamos la vuelta.
y las sucesivas son un medio punto en cada medio punto anterior. Vamos a hacer diez vueltas, que es lo que va a formar la el torso de Leia. Aquí vamos, ya llevamos 2, 4, 6, 7. Vamos a la vuelta 7. Me pongo un marcador. Vuelta de aumento. Vuelta de aumento. Aquí. Ahora sí. 2, 4, 6. Vamos a la vuelta 6. Y nos faltan 4. También vamos a ocupar o necesitar relleno tipo almohada. Entonces ya hicimos los 10 vueltas, 2, 4, 6, 8, 10, y vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a hacer 1, 2 y disminución. Vamos a tejer 4 medios puntos, 1, 2, 3 y 4. Y un aumento. Digo, perdón, una disminución. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tomo, jalo. Y así nos vamos toda la vuelta. Estamos terminando nuestra vuelta. 1, 2, 3 y 4. Y la que sigue son 3 medios puntos y una disminución. 1, 2, 3, 1 y 1. Y disminución. Y así nos vamos toda la vuelta. Estamos terminando nuestra vuelta con un punto, digo, una disminución y 3 medios puntos. Y 1, 2. Ok. Y vamos a empezar a rellenar para que no nos cueste tanto trabajo después. Igual vamos a ocupar este relleno tipo almohada. Ponerle bastantito. Y listo. La siguiente vuelta son 2 medios puntos y una disminución. Y una disminución. Y así nos seguimos toda la vuelta. Y bueno, la siguiente vuelta, igual. Pero ahora vamos a hacer una disminución y medio punto. Una disminución y medio punto.
damos la vuelta, vamos a cortar un buen trozo, cerramos. Entortamos y vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando, cerrando. Y ahorita vamos a hacer lo que son las piernas. Para las piernas vamos a utilizar el mismo estambre que estamos utilizando para la cabeza. Estamos por aquí. La hebra, cortamos y listo, tenemos el cuello, o bueno, el torso. Entonces ya tengo aquí mi, vamos a hacer las piernukis y vamos a empezar con estambre blanco. Vamos a montar igual 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos, cerramos bien nuestro anillo mágico. Hacemos un aumento en cada medio punto. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. 11 y 12. Y vamos a hacer dos vueltas más, pero van a ser solo de medios puntos, sin aumentos. Ya hicimos las dos vueltas. Y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer dos disminuciones. Uno, dos, tres y cuatro. Y así queda la patita. Cortamos una hebra. Jalamos bien. Preparamos nuestro estambre color carne. Hacemos un nudito. Y empezamos. Dos.
sujetamos bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así le seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hacemos 10 vueltas. Pero antes de dar más vueltas, vamos a tomar un poco de relleno y vamos a ir rellenando la parte del zapatito para que no nos cueste tanto trabajo después. Vamos a hacer dos piezas de estas, que sean las dos piernas. Llevamos dos vueltas y vamos a hacer 10 vueltas más para que en total sean 12. Y listo. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y vamos por la última vuelta. Para los que no escucharon, es este estambre color carne, es estambre del gato, se llama Para Todo. Creo que es el color que más me ha gustado con respecto a estambre. Hay laza, hay otros tonos también muy buenos. Y a ver si... 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Hay que dejar una hebra un poco larga para coserla al cuerpo. Rellenamos. Y si les gustó, suscríbanse. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram. Espero que les haya gustado. Continuaremos en el siguiente video con las siguientes partes para hacer a nuestra princesa Leia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.